Mi miedo es no hacer nada. Al rato me van a decir, bueno, ¿qué hiciste? Te mandé una discapacidad, te mandé una parálisis, te mandé muchas pruebas. ¿Qué hiciste? Entiendo que estoy aquí por una misión. Entiendo que estoy aquí para poder decirles, sal. El poder transmitirle a alguien que vale la pena vivir es maravilloso. Yo era una niña muy, muy carismática, siempre me dijo mi mamá. Hasta los 13 años, como que mi carácter fue un poco triste porque yo quedo paralítica por un error médico. Y alguien pellizca la médula espinal y me deja paralítica completamente en un estado de coma. Y a ti te están diciendo en estos momentos que no vas a volver a caminar, que no vas a volver a mover los brazos. A los 13 años eso le dijeron a Cintia. Yo en estos momentos digo, Cintia, no les hagas caso. Échale ganas y ten mucha fe. No rajes. Va a valer la pena. Cada cirugía, cada inyección, cada dolor vale la pena. No rajes, Cintia. Vale la pena. Dice mi mamá que nomás prendían la música y yo era la primera que bailaba y no me importaba si la gente se me quedaba viendo. Pero me he dado cuenta que cuando somos niños, cuando eres de talla pequeña, no te das cuenta todavía que tienes esa discapacidad. O sea, hasta cuando llegas a la adolescencia que dices tú, ah, caray, ¿por qué no tengo novio? Ah, caray, ¿por qué corro más lento que mi compañera? Ah, caray, ¿por qué ya me están alcanzando? O sea, porque llegaba un momento donde yo ya empezaba a ver que yo me estaba quedando abajo de estatura, que siempre era la mero adelante. Mucha gente no me lo va a creer, pero yo me acepté hasta los 29 años, porque yo no convivía con las personas de talla pequeña. Yo siempre conviví con personas de talla promedio, que son ustedes. Yo decido, bueno, te quedas llorando o buscas tu futuro. Que mi futuro siempre fue un bebé. Mi sueño era ser mamá. Y lo cumplí casi y me quedo ahí. Como dicen en la plancha, casi me muero. Pero el de arriba dijo, no, no, tú sigues aquí luchando. Y me mandó otra prueba, que mi hijo no fue pequeño. Y valió la pena el riesgo. Primero fue aceptar yo mi condición y mi esposo aceptar su condición. Ahora es que mi hijo acepte que sus papás son pequeños. Y el mundo que está ahorita no es el que le quiero enseñar. Yo quiero cambiar este mundo y sé que lo voy a lograr. Voy a batallar, pero en 3 años mira lo que he avanzado. Cuando a mí me ponen las cámaras por primera vez y digo, estoy buscando gente pequeña, mi mundo cambió por completo. Mi propósito al principio era juntarlos, reunirlos, ayudarlos a la aceptación. Yo sabía que no iba a ser fácil, porque pues había gente como yo y todavía me toca ver gente como yo que me dice, no, muchas gracias, no estoy interesada en juntarme con ustedes. Ahora soy la primera persona de talla pequeña a nivel nacional que gana una. Cualquier candidatura, soy la primera. Entonces estoy marcando el paso de ser la primera y esto es un compromiso para que las demás personas se animen a salir de sus casas, se animen a decir, yo tengo derechos y valgo y soy igual. Porque hay que abrir espacios. Yo no estoy aquí para que, ay, sí, te la voltean a ver, no. Para demostrarte que soy igual a ti y que yo también tengo el mismo derecho a tener un mejor empleo. Porque desde ahí teníamos un problema también. Teníamos los, yo no digo que está mal, pero tenemos los famosos toreros enanos. Personas de mí, con mi condición que hacen show para poder ganar, para poder tener dinero. Y yo no estoy de acuerdo y lo he dicho. Todos merecemos un trabajo digno. Una de las decisiones más difíciles es representar mi estado. Es decir, representar a los 38 municipios y sacarlos adelante, porque yo fui la pionera en mi estado. Fui la primera que alzó la voz por las personas de talla pequeña en mi estado. Presentamos iniciativas únicas a nivel mundial, donde era un ayudar a la gente, tener una mejor calidad de vida, porque eso es lo que yo siempre busqué. Una mejor calidad para esas personas que nadie las había escuchado, que ni siquiera eran consideradas personas con discapacidad. Tú veías la lista de las personas con discapacidad y ni siquiera estábamos ahí. Desde ahí era luchar y decir, oye, yo existo y yo valgo y yo tengo los mismos derechos. Hola, soy Cintia Molano y decidí luchar por la gente de mi misma condición. ¿Y tú qué decides hoy?